Panamá, buenas noches, qué gusto poder saludarlos un domingo más y compartir con ustedes ya finalización del fin de semana. En ¿qué? Domingo con mucha noche. Finalización, ¿no conoce la palabra finalización del fin de semana? Aquí estamos más relajados que de costumbre porque venimos, tú sabes, más cómodos por ser domingo, aunque los temas suelen ser entre relajados y estresantes. Un poquito la noticia misma. Estresantes, sí. Pero bueno, pero ya es noticia. El domingo vamos a compartir noticia con ustedes. Hoy precisamente decía Jaramillo, uno de esos temas que dio mucho de qué hablar es la situación actual en la que se encuentra la provincia de Colón. El ex candidato Dimitri Flores nos va a estar acompañando el día de hoy para tocar precisamente estos temas y las promesas que muchas veces hacen los candidatos en tiempos de política y toda la cosa, y que a veces quedan en eso promesas y no ya cumplen. Hay varios, ya hay diputados que han aceptado públicamente que hay que mentir. Mentir. O sea, tú di lo que sea con tal de que voten. Pero llega. Así ya lo dijeron dos, pero clarito, así. Bueno, esos temas y otros vamos a tocarlos el día de hoy. Como ustedes ya saben, Cash está en sus riquísimas vacaciones. No nos hemos enterado si le llegó o no le llegó el viático, pero paparazzi nos va a contar de inmediato. No, ¿cómo sí, estás? ya le llegaron. Sí, y está contento. El viernes le llegaron. Ok. Y nos dijo ayer que ya se lo gastó. Ay, ala. Ya sábado y no tiene nada. Sí, brother, a veces más demoran llegar las cosas que lo que dura. Yo, ¿no? Pero deja estar gastándote la plata en lotería, hermano, o en casino. Lo importante, hermano, es que llegue. Sí. ¿Lotería no en pasar. Turquía? Hay lotería turca. Ah. Algún sencillón, hermano. Igualito aquí. Y casino, vivió pues. Vivió una turca, pues. Oye, que... Oye, pero estamos contentísimos. Dejen eso así, que el televidente no escucha lo que él dice. Te tienen una turca tuya. Bueno, vamos a arrancar con información luego de todos estos detalles. Y es que la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional recomendó al Pleno separar del cargo al defensor del pueblo tras graves acusaciones de acoso sexual en su contra. Vamos a ver. Y eso es una pequeña parte y mucho más. No solamente... hubo denuncias de acoso laboral. No, oh, no hay necesidad de que vayamos al Kashbah. Escucharemos las notas de la bella música del amor precisamente aquí. Ave María. Acoso sexual, sino también ocultamiento de información, las cuales pues no se quisieron hacer públicas para tomar los correctivos. Sinvergüenza que son. Yo no hice las investigaciones ni recabé la información, lo hicieron la presidenta Lina González del PRD, Corina Cano del Molirena. Ok. Y el diputado Juan Diego Vázquez, independiente, y nosotros nos basamos en la información que ellos le hicieron llegar a todos los miembros de la comisión, que unánimemente los ocho pedimos que se mande la resolución al pleno y la remoción del defensor del pueblo. Dios, qué bárbaro. ¿Él tenía que venir hoy para sus descargos? Por supuesto, no quiso venir. Ustedes escucharon la lectura de el escrito que él nos mandó aquí a la comisión de la familia. Sinvergüenza. Esto es rápido, el próximo lunes ya puede quedar fuera del cargo, ¿cuándo? No sabemos, depende del pleno de la Asamblea Legislativa. ¿Cuántos votos se requieren? Dos terceras partes. Mira, este tema tiene dos puntos importantes. Primero, yo soy un convencido de que el defensor del pueblo no tiene nada que hacer en ese puesto. El que está ahora, no ha hecho, para mi criterio, no tiene nada que hacer en la ese puesto. ¿La persona encargada o la defensoría como tal? El defensor. Okay, el defensor. Ya entendí que la defensoría hace un trabajo importante. No vuelvo a repetir más nunca que deben eliminar la institución. Como institución. Como institución. Ahora. Sí, señor. ¿Qué pasa? Digo, el señor tiene... supuestas denuncias, porque él dice que él le pidió, la respuesta de él ha sido que él pidió que le demostraran las denuncias y no le llegó nada, entonces él por eso no fue a ninguna citación. El tema es que supuestamente hay denuncias por acoso laboral, hostigamiento y acoso sexual. No sé qué otro tipo de irregularidades acoso haya. Acoso sexual. Sí. Entonces, por un lado está eso, que en realidad muchos nos sentimos que la persona representa la institución. Pero por otro lado, está la situación del recién nombramiento de la señora Maribel Coco, no sé el apellido, no sé si ese es el apellido. Sí, ese es su apellido. Es su apellido, ok. Sí. La señora Maribel Coco, que mucha gente siente y ve peligroso esta posibilidad de salida y que sea tambor batiente cuando ya hay una persona afín al gobierno de turno, que quedaría porque es la defensora adjunta. Uh-huh. Ahora,
esas consideraciones tendrán que contemplarse. A él le falta un año, creo, que para salir del puesto. Pero entonces, ahora, que se adelante una selección o qué sé yo. Pero el señor no puede continuar. O sea, no ha asistido, no ha respondido. Sí. Pero tampoco uno ve la gestión que hace esa institución. Yo soy uno que personalmente lo digo, como profesional, obviamente, pedí una entrevista y el señor tiene la agenda apretadísima. Pero además de eso, pido información y nunca me la dieron. O sea, me ignoraron completamente. Ahora, Maribel Coco, a la cual tengo el placer de conocerla, es una profesora universitaria. Sí. Y, bueno, de militancia en el partido. Uh-huh. Pero creo, y te lo digo con toda sinceridad, que tiene la preparación para enfrentar ese tema. El tema es que, digo, yo creo que la he visto alguna vez. Sí, yo no la conozco, muy accesible. Y me parece que la señora está, porque he visto lo de la preparación, no sé si en derechos humanos tenga preparación, creo que tiene en otro sentido. Y hace unos años sí supe lo del tema que le quisieron demostrar que se había plagiado un... Al final a mí me explicaron que no era ningún plagio, el documento existía de ella, uh-huh. Con anticipación, no era que había plagiado nada, pero bueno, inventaron el tema de la corrupción. No es ese el punto, el tema es que la institución no puede estar al frente, o sea, quien dirige la institución y miembros de la misma no pueden ser políticos. O sea, no pueden ser personas militantes políticamente. Pero es que eso ha sido toda la vida, compadre. ¿Qué ha sido? Han sido figuras políticas. Hay que leerse la ley 7 que crea la institución. De varios gobiernos. Pero de varios gobiernos. Después gobierno. De Tejada, lo que ha pasado por ahí, la verdad es que ha sido político. No tengo ni idea. ¿No te acuerdas de la señora guapa, ¿cómo se llama la señora muy guapa? Patria Portugal. Ajá. Ella es política. Fue por nombrar, cuando la sacaron porque estaba... Pero no por política. No, pero... Ella no era política. Sí, pero la nombraron políticamente. Mientras... Ok, a ver, eso es otra cosa. Ajá. Yo te estoy hablando de que no puedes estar ni inscrito ni ser militante políticamente. Todos los defensores después de Tejada han tenido vinculación con el gobierno sí, de turno señor, que los ha colocado ahí. Eso es una eso realidad. Eso es lo que él quiere que se evite. Eso no sé si lo podemos cuestionar o no, porque pero está en la como ley demostramos, que... o sea, puede ser muy subjetivo. Pero está en la ley que no pueden pertenecer no a... No puedes pertenecer a partidos políticos. Porque te acuerdas del señor Correa, no sé cuál era lo que estaba y le salió un maltrato. Liborio. Que le salió el maltrato con señor la escuela y tuvo que renunciar y para afuera. Pero él no era político tampoco. Y sí tenía también experiencia en derechos humanos. O sea, tienes que tener experiencia en derechos sí, humanos, requisito. Pero mira la denuncia que le pusieron, y compadre. No sé político. Sí, bueno. Bueno, lo que no deja de ser cierto con este defensor que lo que se quiere o lo que se busca es que lo separen del cargo, es que el que no la debe no la teme, señores. Si al final pusieron la denuncia, por él más habla. Que no la haya visto, y eso va, o sea, no lo hizo, él niega todo porque no se presenta. Oye, es que como que a mí me explico, deja más público. Dudas al final, que la gente siga cuestionando, quizás temas que uno no conoce a fondo, o uno sabe por encima, pero uno ya queda analizando y no es una persona, por más que sea o no cierto, de lo que lo están acusando, deja más intriga el que no asista simplemente porque no vio la denuncia. Bueno, yo les o sea, puedo decir algo, compañero. Después de este defensor tan malo, yo no creo que haya alguien peor. Perdónenme, porque este defensor ojalá, fue porque malo. Porque sabe lo que duele sobre todo, el salario y el tiempo que pasa ahí. Ay. Que no es plata, que o sea, es plata, esa plata yo hace falta para muchas otras cosas. Si ponen a Maribel Coco, una mujer trabajadora, preparada, que pongan una mujer. Conflicto. A mí no me molestaría. Porque, oye, porque después no afecta, de este pero, hombre, oye, qué bárbaro. Pero qué te iba a decir, o sea, el señor está actuando como que a mí me llama el Ministerio Público, pues. Sí. Porque alguien me denunció por algo, me demandó, qué sé yo. Y yo decido que no, porque yo no hice daño, yo no hice lo que... Digo, a alguien en algún momento se le ocurrió el disparate de mandarme a mí por daño a la imagen, una imagen dañadísima, pero me demandó y yo fui... ¿Y qué tal que yo hubiese dicho? Y que no, porque yo voy a decir yo no le daño la imagen a nadie. Sí. Eso es discreción mía. Si eso te presentas es porque quieres aclarar la claro, situación. Claro, lo que tú sentado ahí te asustas. Sí. Porque eso te intimida. Hace sentir como que te van a meter preso una vez. Pero tú tienes que ir a dar la cara, porque si tú eres inocente, lamentablemente tienes que demostrar que eres inocente, porque eres culpable hasta que demuestre que eres inocente. Pero bueno. No, hubo un tiempo de que vaya a declarar y ahí lo dejaban, compadre. Bueno, mucha gente. Hay una fiscal que era el terror. Algunos oye. Merecían, otros no, pero bueno. Vamos con otra cosa. Sí, señor. Madre tuvo oportunidad de hablar con el diputado Juan Diego Vázquez. Estaba sí. contento porque estuvo el director del seguro ahí sí. en el ay, Miguelito. Qué emoción. Vamos a ver, no seas así, lo para sí. El director del seguro, dije. Mi gente, muchas noches. Me encuentro con el Ey. Estás ahí en la competencia dura, está Zula y tú ahí fuerte. Y que quién está más pegado en redes. Ay, Dios mío. Ustedes se pelean ahí el trono fuerte. No, para nada, para nada. Oye, hablemos de esta subcomisión que se creó okay. para hablar todo lo relacionado con las modificaciones que se van a hacer al reglamento interno de la Asamblea Nacional. Cuéntame. Bueno, yo creo que finalmente, un poco tarde, para lo que algunos hubiésemos querido como yo, pero ya finalmente se aprobó una subcomisión conformada por 3 diputados, incluido mi persona, para analizar todo el tema del reglamento, cómo va a quedar. Ok. Esta subcomisión tiene el trabajo de unificar. Ah. Como sabemos, hay 6
proyectos de ley, hay que unificarlos. Casi en todo están de acuerdo, o sea, no hay como que cambiar nada. Ok. Sin embargo, hay que luego de que esté unificado en un solo proyecto. Uno completo. Correcto. Que ya la comisión decida, artículo por artículo, cuáles quiere y cuáles no. Excelente. ¿Qué te quiero decir, madre? Y a todos los que nos están viendo, vengan a la asamblea para el primer debate. Es verdad. Porque cuando veamos la votación artículo por artículo es cuando van a querer meter o sacar cosas que queremos que estén allí. No puedo decir qué ni quiénes porque en verdad no sé. Todavía no hemos visto las caretas todavía. Pero es importante que la ciudadanía peleen por la asamblea que quieren. Es verdad. ¿Quién está en esta subcomisión? Yo, el diputado Raúl Pineda y el diputado Gonzalo González. Gonzalo. Dos PRD y yo. Ok. No sé qué diputado había dicho que no, si ese proyecto lo presenté yo y él se está tirando su bomba. El presidente de la asamblea dijo que él era el padre de la criatura. Ah, bueno. Pero el padre de la criatura. Pero yo digo, para mí lo importante es que aquí él vota a favor de un proyecto bueno, transparente, participativo, con rendición de cuenta, con que los diputados saben lo que la gente quiere. ¡Aplausos! Bellísimo, hermoso. Eso te voy a preguntar, ¿qué es lo principal que debemos esperar de esta subcomisión? ¿En qué te vas a enfocar tú, por ejemplo, que sí o sí esté en el proyecto? No de la subcomisión, sino del primer debate. Okay. ¿En qué tenemos que enfocarnos del primer debate? Voto electrónico. No podemos seguir votando los diputados sin que la gente sepa cómo votamos. Eso se tiene que acabar. Es verdad. La asistencia. Que el trabajo que hacemos, porque hacemos un trabajo importante, se vea en la asistencia reflejado. Ok. Y yo creo que el que no venga no cobre. Claro, claro. Okay. Y otro tema súper importante puede ser el tema del manejo del papel. Aquí votamos mucho papel, imprimimos mucho papel. ¿Qué va? Eso es importante. Lo he hablado ahí, sombroso. Claro, es importante que salgamos del papel y empecemos a digitalizar toda la asamblea. Excelente. Va a tener un costo, pero es un costo que al final va a ser positivo para el país, porque es votar electrónicamente, poder ver qué estamos haciendo. Y lo otro que es importante, rendición de cuentas. Ajá, ajá, y la platita. Rendición de cuentas. Ahora, te pregunto, ¿en esto no vamos a tener 2 más 2 es 8, 7, 5? ¿Y qué? ¿Y suspendemos? Vamos a hablarlo y mándamelo por escrito. ¡Qué barbaridad, ¿no? Yo ya se pusieron de acuerdo, ya hiciste las paces con Abrego. Yo nunca he tenido ningún problema con Roberto. ¡Oh! Yo creo que... ¡No! Porque parece. No, para él nada. Contigo o tú con él. Hay algo ahí, porque hay una intriga fuerte que viene de hace rato. No, pero para nada. Yo creo que el hecho de que hayamos discutido ya el tema del reglamento es un buen paso. Okay. De que estamos en ese tema en la misma discusión. ¡Excelente! Y recordemos lo que yo tengo muy claro. Los que mandan en la asamblea no somos los diputados, es la ciudadanía. ¡Aplausos! ¡Bellísimo, hermoso! ¡El pueblo, pana! Tú nos mandas. Eso, me gusta. Por eso andamos a veces así como locos, ¿no? Pero tú nos mandas. Yo lo, ok. Ahora vamos a ir a que nos invites la cena. Así, vamos, yo te mando, vamos. Chao. ¿Me invita a la cena? No lo sé. Estaba corta. Estaba cruda la cosa. Oye, ¿qué te iba a decir? Ojalá se pueda discutir. ¿Y eso que no vimos el almuerzo? Ojalá se pueda discutir. O sea, se llegue a un consenso. Reformar ese reglamento. Oye, es que tiene que actualizarse la asamblea, vamos. O sea, pero es que el diputado tiene. Sí, sí, el diputado tiene todas las ganas de que se actualice. Claro que van a tener que hacer una inversión en que el voto sea electrónico, en el descuento, por favor, si no van a cumplir su hora de trabajo. Porque aquí, si no venimos ahí a mucha noche, nos descuentan un día, ¿no? Entonces. Se ahorra plata. Hay que ser justo, ay, señores. Ay, Laura, ¿qué? De mi corazón, yo creo que la tecnología es muy importante en la asamblea. Hay en otros países, oye, ¿dónde está? Y que los dibujos de los indios, digo, perdón, de... Bueno, un dibujo que hay al frente Bolívar. De Bolívar, no sé. Ahí se pone... De los indios, perdón, yo que vives en la asamblea y tú pero, no sabes brother, lo que yo no sé ni qué es esa... Ay, por suerte querías llegar allá. Gracias, oh. Créeme que yo hubiera llegado y todavía lo hubiera preguntado a Tito Afu. Y, oye, Tito Afu, ¿eso qué es? Pero si no está, no le ibas a preguntar. Él va a llegar, él va a estar otra vez para que sepa. Yo, ajá, ponle termina la idea. Ponle la puerta ahí, lo que usted quiera. Entonces, ¿qué es lo que yo le voy a decir? En otros países se pone el tablero electrónico con el nombre de los diputados. Lo que pasa es que no quieren mucho decir que votan a favor y que votan en contra, porque no les conviene. Claro. Vamos a decir, Ricardo Jaramillo, luz verde, voto a favor. Reunión. O sea, todas esas cosas, muchos no le conviene. ¿Por qué? A cuestionar tu voto. Dice, ¿por qué votaste a favor? Oye, pero ¿y por qué tú no eres de oposición, ¿y por qué votaste a favor? Pero apoyas a la bancada. Exactamente. ¿Eso no contempla sustentar también el voto positivo? Debería. Negativo. Yo es creo que debería, sí. De una vez que aprueba el pleno el voto al aumento de Jaramillo. Ha sido aprobado, señor presidente. Y cuando tuvo nada más son 5. La cosa más. Y los demás están echando cuentas. Digo, oye, ¿qué ha habido? Oye, no han pagado. Oye, qué bárbaro. Sí. No ha ido la planilla. No. Así tengo pasa. Un problema con eso, No, te voy a... ¡Vamos! No, le voy a contar algo, le voy a contar algo. ¿Pero demora? No, breve. Le voy a demorar. Están esperando enero, para que sepa, sí, en la asamblea.
reunión en enero. Vamos a recordarles la pregunta de la semana que ya compartimos con ustedes en nuestra cuenta @muchanochenet. ¿Cuál cree que sea el motivo por el cual el gobierno anterior no pudo finalizar la renovación de la ciudad de Colón? Hashtag. No hay nuevo Colón. Ay, señores, bueno, ya han llegado algunos comentarios a nuestra cuenta. Queremos todavía conocer su opinión, pero precisamente por este tema, Jaramillo, hoy tenemos invitado especial. Así es, como lo comentó Laura iniciando el programa, está con nosotros esta noche Dimitri Flores, ex candidato presidencial por la libre postulación. Sí. Con quien vamos a hablar precisamente de política y de promesas y de Colón, sobre todo. Bienvenido a su casa. Gracias. ¿Cómo no? Señor Dimitri, bienvenido. A ver, recientemente vamos a compartir un video para que usted vea y podamos aterrizar en todo lo que vamos a hablar a continuación. Ven ustedes, ya lo hemos compartido, pero vuelvan a ver. Pensábamos que se iba a ver otra cosa y miren lo que hoy día estamos viviendo. Es algo bien triste ver la ciudad de Colón así. No sé por qué una provincia que genera tanto dinero está pasando por esta clase de situaciones. No sé. Los proyectos no están ni bien terminados en Colón todavía. Todavía no están terminados. Hay cantidad enorme de dengue en Colón. Aguas, posadas, servidas. Las aceras no están terminadas. No son charcos, son como riachuelos que hay en la acera. Bueno, le pusieron una máscara, por decirlo así. Le pusieron un banner alante de la casa, lo forraron. ¿Para qué? No sé cuál era el motivo. No sé por qué se gastó tanta plata o tanto dinero en algo que no servía para nada. No sirvió, eso no sirvió. Eso fue un gasto innecesario. Y todos los colonenses sabemos eso. El estadio Mariano Bula es un solar. Es un solar. A ver, Bravo, una selva, una jungla. Ey, son tantas cosas que uno, entre veces uno no sabe ni por dónde empezar. La arena de Colón, casualmente en estos días, se quitó un tabloncillo que era para trasladarse de préstamo para Panamá. Y cuando se levantó eso, habían miles de termitas, de comején. Eso fue algo horrible. La piscina Colón supuestamente se había aprobado una partida para arreglarlo y acondicionarlo, pero nunca pasó. Todo quedó allí, en el olvido. Bueno, lo que yo le puedo decir del Hospital Amado Guerrero. Yo soy paciente de hipertensión y diabetes. Yo he vivido varios fallecimientos de personas que han estado alrededor de mí en diferentes camillas y algo triste, bien triste. Nosotros los jóvenes necesitamos un hospital con todo lo que se requiere, con todo lo que debe tener un centro médico, que todo esté aquí, lo necesitamos. Tenemos que regresar a nuestro estudio, tenemos que coger cursos para poder avanzar y ser alguien en la vida. Y sin delinquir, hay que hacer las cosas bien y hay que tratar de hacerlo a como es y debe ser. Nosotros los colonenses decimos que la ciudad, el casco de la ciudad, es un pueblo fantasma. No hay generación de dinero, no hay negocio, no hay negocio. Hay locales, hay comerciales que están cerrando. Y yo quisiera que nos ayudaran, porque realmente necesitamos empleo, necesitamos avanzar en la vida, necesitamos que el presidente nos ayude al 100% aquí nosotros, y nosotros le vamos a corresponder a él como debe ser. Por favor.
Bien, y con este tema, pues iniciamos esta conversación, señor Dimitri. Su opinión sobre lo que acabamos de ver. La verdad es que uno queda como desmotivado, uno se siente triste a pesar. Yo no soy de Colón, he estado muchas veces en la provincia y sobre todo la gente alegre de Colón no merece este tipo. Nadie en el país merece este tipo de realidades. Bueno, gracias por la invitación. Cuando yo lo vi, a mí se me salieron las lágrimas. Porque nosotros venimos luchando por esto. Todo el mundo nos pregunta a nosotros, ¿por qué tú corres a la presidencia de la República? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Sabes a qué te estás exponiendo? ¿Sabes a qué te estás metiendo? Y yo todos los días le digo a las personas, yo sé por qué. Porque nosotros tenemos que frenar esto. Aquí juegan con nuestra gente. Aquí los grupos económicos no les interesa quién muere, cuántos niños están desnutridos, cuántas mujeres están dando a luz sin las condiciones necesarias, cuántas personas se infectan. O sea, a ellos no les interesa nada más cumplir su cometido, hacer la riqueza que quieren y se olvidan del resto. Nosotros para todos ellos somos un número de cédula, para cuando necesitan el voto, para llegar al poder y seguir haciendo su riqueza. Es una realidad con la que se percibe de forma general a los políticos. Claro, porque es que la cosa es que todos llegan con como yo le digo ahora el nombre, con la picada del mosquito. Con las soluciones. No, hay un mosquito que le pica a todos ellos. Y cuando llegan ahí, comienzan a hacerle caso a ese mosquito. Y no le importa qué está pasando. El proyecto de Colón como proyecto, yo siempre lo dije, que era un proyecto bondadoso. El proyecto. Pero el trasfondo o el origen, por qué lo hicieron, es diabólico. Porque ustedes pueden analizar, casi 5 años haciendo una famosa renovación que en el lugar, o decir, la mejor ciudad trazada en toda la República Panameña, es Colón, es la ciudad de Colón. Las 16 calles están perfectas, trazaditas, es un mapa. Y que tú me vas a decir a mí que tú no pudiste hacer un cronograma de trabajos correcto, enfocado en hacer las cosas por etapas, para terminar una etapa, seguir con la otra. Se abrió una calle pensando que eran tubería y cuando era cable. Claro. Pero no aceptaron tampoco los planos de quienes en su momento. Pero me desbarataste lo primero. Mira, la palabra parking, tú que eres colonesa. Sí. ¿De dónde surge? Colón. ¿El parking qué es? Vamos parking. Ir al parque, parquear en el parque y después irte a tu casa a dormir. ¿Ok? Lo primero que le haces es a los coloneses les desbaratas el parque. Calle Primera. Todos los coloneses, todos de los viejitos, todos estaban como que, ¿para dónde voy? ¿Hacia dónde me dirijo? Todo el día. Fue algo tan planificado para sacar a los coloneses de su casco, que yo se los decía, ¿por qué no tienen la capacidad de hacer otra ciudad? ¿Por qué empecinarse en cogerse el casco de la ciudad de Colón? Para traer ricos, traer personas y hacer castillos para los ricos y sacar al colonense. Y le voy a decir algo más porque yo lo tengo que decir, porque esto no lo puedo, no me puedo callar. Fue tan planificado que ponía los buses para que los colonenses se fueran para Alto de los Lagos y la gente se iba. ¿Por qué? Porque era un desastre. Claro, que ya salió huyendo de ahí. Era un caos. Al sol es un caos. Aguas negras. Por donde pasabas no podías llegar a tu casa. Todo estaba trancado, todo estaba destruido. Como que vamos a planificarlo para que se larguen de la ciudad y nos dejen la ciudad a nosotros. ¿Cuál es la forma distinta de hacer la política? Bueno, usted fue aspirante, yo debo corregir, usted no llegó a ser candidato. Sí, desgraciado. Sí, yo lo presenté como candidato, hago esa corrección. Pero ¿cuál es? O sea, ¿hay un método? ¿Hay una...? Mira, lo que tienes que tener primero para esto es sensibilidad social. Si tú no tienes sensibilidad social, tú puedes llegar a la presidencia y hacer las mismas cosas que han hecho todos los anteriores. Si tú realmente quieres dirigirte o gobernar a la nación, gobernar para tu pueblo, tienes que tener un poquito de sensibilidad social. Que te duela, como a nosotros, a los tres nos tocó ese video. Yo creo que a ti también, porque a todos. Porque es una realidad. Es una realidad que vive el colonense
No. A diario. Y somos gente, yo asumo también, que hemos salido adelante gracias a la preparación. Nosotros salimos en, no nacimos en cuna de oro, ninguno de nosotros. Difícilmente tú asocias una realidad como esa cuando no te tocó. Digo, no es un tema de clases tampoco. Hay gente con mucho dinero, con sensibilidad, y hay gente con dinero que nada más sigue viendo dinero. Exacto. Eso es otra cosa. Y que eso es a todo lo que aspira. Ahora, siendo yo de la provincia también, es doloroso porque quizás hace unos 5 años o antes, no es que la ciudad estaba en sus mejores tiempos, pero no es lo que tenemos en la actualidad. No estaba así. Tuvimos un gobierno que en su plan, de las primeras cosas que llamó la atención fue la renovación urbana de Colón. Se supone que eran edificios que no iban a sacar esas familias, que en su momento se iban a restaurar. Correcto. El tema de la Casa Wilcots y muchas otras cosas que no se dieron. Entonces, tú creas un proyecto que yo me parece súper en positivo, que es Alto de los Lagos, porque tú le das otra oportunidad a la gente y también explotas ese área. Pero ¿qué pasa con toda esa gente que vivía en el casco de la ciudad y que tú dejas simplemente el edificio abandonado y no les llama la atención? ¿Dónde está el interés detrás de eso? ¿Qué es lo que llama la atención? Yo le hago unas preguntas a ustedes. ¿Tú crees que Colón no tiene otra área para explotarla, para crear un área turística, para atraer a esos inversionistas afuera y hacerle un modelo colonial o hacer un modelo como te dé la gana? Pues, ¿tú crees que no tenemos otras áreas, como se lo he dicho? ¿Por qué no crean un Costa del Este en Colón? ¿Por qué no creas, sé creativo? ¿Por qué tienes que sacar a los colonenses de su hábitat y llevarlo, sí, a un proyecto muy bondadoso, que es Alto Lago, que para mí tampoco, no estoy de acuerdo con eso, porque no estoy de acuerdo de las cajitas de fósforo. Yo viví en un apartamento en la San Ramón, que éramos 7 niños, y cuando cerraba la puerta tenías que tirar toda la cama. Sí. Y ahí dormíamos todos. O sea, yo sé lo que se pasa. Dimitri, amigo del pueblo, sabe cómo vive cada persona. Entonces, yo no estoy de acuerdo con esos apartamentitos tan chiquititos. Es verdad, sí, lo sacas de allí y le dices, mira que te estoy dando. Tiene baño adentro, porque estamos acostumbrados a bañarnos todos, 20 personas esperando en toalla para poder bañarse, y ahora te vas a bañar en un baño privado. Sí, pero ¿por qué no lo podemos hacer de 63, 64 metros? ¿Por qué no lo podemos hacer de 75 metros, 90 metros? ¿Por qué no podemos hacerlo para personas? Sí, más o menos, igual ellos darle un pago una dignidad. Dale una dignidad. ¿Por qué una cajita de fósforo? ¿Okay? Sí. Entonces, te lo pintas muy bonito, pero entonces después de repente tú dices, metiste a todos en los mismos edificios y por eso Alto los Lagos hoy está pasando lo que está pasando. Hay un caos. Ahora, que no lo quieren decir. Yo lo mencionaba también hace un momento, y es que aquí ya, yo no sé si se les ha salido en la emoción o era algo premeditado, pero un exdiputado y un diputado actual han reconocido que hay que mentir. O sea, que en campaña tú tienes que decir lo que sea. ¿Por qué? Para llegar. Ahora, nos queda al resto de la ciudadanía, digo, sobre todo uno que está todos los días buscando noticias o hablando de la noticia, decir, cada vez que alguien te habla, tú estás como que, sí. A ver si le creo, ¿no? Yo no sé si ellos creen que eso es lo mejor que han hecho en la vida, lo mejor que pudieron hacer era develar ese gran secreto o sembrar más incredulidad en la ciudadanía. Porque ya nadie va a creer en nada. Mira, ya el panameño, y se los digo con honestidad, por eso nosotros hemos creado nuestro partido y ha sido un boom, porque el panameño ya está despertando. O sea, ya se dieron cuenta que todos vienen con lo mismo, el mismo cuentico. Te voy a hacer, te voy a hacer, te voy a hacer, te voy a hacer. Y cuando van a ver de las 100 cosas que prometieron, si acaso cumplieron 8, fue mucha. Ahora, para ellos. ¿Están creando un partido político? Sí, nosotros ya estamos creando un partido político, se llama el PUM, Partido Unidad Nacional. Estamos recogiendo fundadores, vamos a dar una gran sorpresa en los próximos meses. Aquí todo el mundo, si se sorprendieron y tuvieron que hacer toda la locura que hicieron para poder pasarnos y poder quitarnos de la contienda electoral con todas las prácticas que hicieron, que no quiero ahondar en eso, pero en su momento vamos a hablar. Yo quiero hacer una pregunta sobre eso, sí, precisamente. Y que de repente tú sabes que el 13 de noviembre, que eso está marcado en mi vida, el 13 de noviembre, de un plumazo, el Tribunal Electoral decide que la firma de tu cédula ya no es... Ya no es legítima, ya no es legal, puedes firmar cualquier locura, pero es que era parecido. Ya, ahí pueden llegar. Es válido. Es válido, y así fue que nos pasaron. Así que vayan con otro cuentito a otro lado. Yo he hablado recientemente con algunas figuras políticas sobre el tema de la ideología política. En un tiempo en donde ni los partidos que fueron fundados con ideología ya la tienen. Correcto. ¿Qué ideología o qué línea o cuál Mira, es nosotros la... no somos ni, como decía una ni izquierda persona, ni derecha. Ni de izquierda ni derecha. Nosotros somos pro Panamá. Nosotros no venimos aquí a quitar
al rico o a la persona que es pudiente, que pudo lograr cosas, quitarle para darle a los demás. No, nosotros creemos en la oportunidad de que ellos, los que no tienen, tengan la oportunidad de llegar también. Esto no es de quítate tú para ponerme yo. Déjame llegar, déjame tener la oportunidad. Pero los partidos representan, por ejemplo, a los trabajadores, a la gente que tiene una corriente, una doctrina socialdemócrata, de izquierda, qué sé yo. No hay. Pero tú no te das cuenta que son las mismas figuritas todo el tiempo, en todos lados. Nosotros no venimos con eso. Yo no voy a ser el dueño del PUM. Yo soy el iniciador, presidente iniciador. Y de ahí lo dejo. Quiero dejar un legado a la población. Yo no quiero dejar agarrar un partido, decir esto es mío y aquí se hace lo que yo decido. No, señores. Vamos a hacer algo diferente. Queremos transformar la forma de hacer política honestamente, diciendo lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, planificar las cosas, no hacer estas reuniones a oculta de la población. Aquí nadie sabe que lo que pasó con la renovación de Colón, porque también vamos para ahondar en eso. Uh-huh. La renovación de Colón nunca se la presentaron al pueblo de Colón. Jamás. El gobierno del señor que pasó, a ni mencionarlo, para dejarlo allá atrás, ese señor jamás se sentó con el pueblo de Colón y dijo, esto es el proyecto de la renovación de Colón, esto es lo que vamos a hacer, qué vamos a crear. Nunca había una maqueta en un aeropuerto que está cerrado, que también lo mantienen cerrado, no sé por qué, porque sigue el mosquito picándole a ellos y lo mantienen cerrado. Y nunca se le presentó a la población qué es lo que realmente se iba a hacer. Dimitri. A mí me llama la atención, yo tengo que hacer papel también de abogado del diablo. Yo recuerdo cuando yo vivía en Avenida Ancón, había pasado la invasión en Santana y no había carro de la basura. ¿Cómo no? Y la comunidad se organizó, me acuerdo que estaban los bingos nacionales, el estacionamiento, abrieron un hueco y la comunidad se organizó y toda la basura la tiraron en el hueco de los bingos. Y quemaron la basura, la comunidad organizada, porque había pasado la invasión. Pero eso es peligroso. Sí, claro. Bueno, brother, era lo que había. Yo tenía 8 años, yo no me pongo a pelear. Estaba oliendo eso. Él está recordándolo. Yo estoy recordando. ¿Recordaban eso? En el interior de lugares que, ahora, no había carro de la basura y la basura estaba creciendo. Ajá. El punto que es que no es inexcusable, ¿es la palabra así? Sí, es inexcusable. Que el hecho de que está bien la ciudad está destruida. Pero la gente es cochina, Dimitri. Sí, no, mira, yo te voy a decir una cosa y para debatirte eso y te voy a decir honestamente, no quiero que pienses que estoy excusando a los coloneses y nada, pero el pueblo de Colón está muy deprimido, demasiado deprimido, porque aquí han pasado todos los gobiernos cuenteando a los coloneses. La provincia de Colón es una de las provincias que más aporta a la República de Panamá, sí, a los fondos. Pero aparte de eso, gracias a la zona libre de Colón, se han hecho todas estas clases de inversiones que hicieron aquí, los judíos, los árabes y todas las comunidades industriales, todos ellos contribuyeron en el desarrollo de aquí. No fueron los gobiernos, fue la empresa privada organizada de la zona libre de Colón, lo que generaban afuera lo traía y lo reinvertían aquí en Panamá. Y gracias a eso, ahí existe Punta Paitilla, Marbella, Costa del Este, todas estas grandes ciudades que se han hecho en la ciudad y en la provincia de Panamá. Proviene la gran mayoría de los fondos que se generan en la provincia de Colón, que aquí nadie quiere hablar eso, nada más hablan de que no, que es que Colón aporta tanto al fondo, que por... No, olvídate de eso. ¿Dónde están los billones de dólares que se invierten provenientes de la actividad de la zona libre de Colón, que de paso la están destruyendo para poder hacer una zona especial del Pacífico aquí en Howard, en la antigua base de Howard? Correcto. O sea, las cosas aquí en Panamá, y se hace porque el grupo tal, económico tal, sigue diciendo por aquí son los proyectos, queremos esto y mátame este para que este pueda vivir. Y eso no es lo que debemos hacer en este país. Yo lo decía porque hay imágenes de la ciudad destruida, pero en una de las imágenes hay una botella de vino tirada en el suelo. Claro. Y yo decía, ven acá, eso no se lo chuparon estos pocos rabiblancos. O sea, si tú ves una botella en el suelo, ven acá, brother, vamos a ver. Lo que pasa es que todo eso no solamente sucede en la provincia, es a nivel nacional. Sí. Vete a San Miguelito, vete al Chorrillo, vete a Santana. Igual, yo también viví en calle 17, ahí a frente de la Plaza Amador. Y también la gente tiraba la basura en el piso. Sí. Entonces, a mí, yo he recorrido este país. Como usted no tiene idea, a mí nadie me va a echar cuento. Pero lo que yo sí quiero volver y repetir es que el colonense está deprimido. Si usted o sus padres le pueden contar qué era la provincia de Colón, qué era el casco cuando ellos estaban jóvenes. La tacita. Era el lugar donde todos iban a fiestar. Los viernes, porque yo los viernes no me gusta irme, porque es que me recuerda aquellos años que yo estaba con mi papá, que era el lugar, no Panamá, era allá. ¿Y qué pasó?
todos se fueron las bases americanas, se comenzaron, a ir en contra de la zona libre de Colón con todos esos proyectos que, prácticamente cercado a la actividad económica de la zona libre de Colón, que prácticamente ahí nadie puede hacer dinero. Lo último que era que tenían los cubanos y también ahora se los quitaron. O sea, no saben qué hacer. Y eso es preocupante, porque les voy a contar otra cosa. Si en diciembre muchos empresarios de la zona libre de Colón no ven que Panamá puede despegar, aquí se van a ir. Como se están yendo las empresas hoy en día en la ciudad de Panamá. Entonces tenemos que ver qué hacemos. No podemos continuar con este desorden de los gobernantes y de las personas influyentes al gobierno de turno, que hagan las cosas como le da la gana, a favor de ellos y en detrimento del resto de los demás, de los empresarios, de los ciudadanos de la provincia de Colón y del resto de la República de Panamá. Algo que me llama mucho la atención para consultarle. Tenemos una provincia que está deprimida con la situación y que yo creo que ya está cansada de los partidos que hasta el momento solamente buscan al colonense en tiempo de campaña y prometen cosas que no cumplen. Precisamente a eso iba. Usted en algún momento aspiraba por la libre postulación y quizás la gente sintió en estas elecciones que esa era la vía, claro, que esos eran los candidatos que tenían las mejores propuestas. Pero ¿por qué crear un partido si la gente está precisamente como ya hastiada de los partidos políticos que nos prometen y no cumplen? Te lo voy a decir. Eso no era mi norte. Eso jamás fue la esencia de nosotros. ¿Pero qué pasa? Ustedes vieron lo que nos hicieron a nosotros. O sea, está en la misma posición que Lombana ahora. Totalmente. No, ya nosotros conversamos en la otra, no, me pasa lo mismo. Pero es la realidad. O sea, no, nos crearon una expectativa a nosotros, a todos, yo llámese Ana Matilde, Lombana, Marco Amelio, todos, que era una opción y que nos iban a respaldar. Y de repente nos comenzaron a cambiar las reglas del juego. Para bien para uno y para mal para otros. Y al final quedamos nosotros como los niños desprotegidos. Y los partidos políticos era la gran opción, que casi se le gana. Porque si nos hubiéramos unido, como lo dije al principio, de repente era otro cuento. De pronto. hoy fuera otro cuento. Pero, ¿qué pasa? Al vernos así, tan desprotegidos, nosotros seguimos siendo independientes. A mí nadie me manda. Nosotros nos manda Dios y el pueblo panameño. A mí yo no tengo atrás un mosquito. Y no lo tendré y no lo voy a aceptar. Y así espero que muchos... Voy a guardar esta entrevista, guárdelo, señor Dimitri. Míreme, no quiero creer en usted. Mire lo que te voy a decir una cosa. Se lo puedes preguntar a todos los muchachos. Yo me debo a Dios. Y por eso que tuve el problema que tuve el 13 de noviembre. Yo los invito a ustedes que investiguen qué fue lo que pasó en un lugar por allá que da para el mar así como para allá, como para Paitilla. ¿Qué reunión hubo ahí? ¿Y qué decidieron? Y después, miren lo que nos pasó. Pero nada, me tiene que contar eso, Dimitri, por más. Yo no voy a dormir esta noche si yo no tengo esa información. Bueno, busquen, investiguen y ustedes se dan cuenta que Dimitri Flores, el amigo del pueblo, no pertenece a ninguno de esos grupos económicos. Y jamás me dejaré picar de ese mosquito. Allá los otros independientes, allá los otros partidos. Pero nosotros no. Nosotros venimos ahora con el partido PUM para garantizar una estructura para que nuestra gente y nosotros podamos correr en las próximas elecciones, y nadie decida por nosotros. Ser una nueva opción, bueno, que eso es lo que quiere la gente. Correcto. Y vamos a estar hablando de eso. Ojalá se terminen o se concluyan todas estas obras en la provincia, es porque es triste. Yo los invito también, y para culminar con esto, yo los invito a ustedes. Ustedes son una parte muy esencial en esto. Ustedes tienen que estar pendientes de las obras del gobierno. No importa si era Nito o quién es el presidente. El presidente ahora mismo es Nito, le tocó a él. Bueno, con él hay que estar pendiente que sus ministros, sus directores de las entidades estén enfocados. Si la prensa hace su papel y está ahí atrás de ellos, ellos tienen que cumplir con el pueblo panameño. Y así ha tenido que ser el balance, lo han tenido que aportar los medios de comunicación en la dimensión que cada uno perfila, obviamente, por su trabajo. ¿Cómo se llama el partido? ¿El nombre? ¡Pum! ¡Pum! El PUM es un boom. Partido ya tienes y dale una patada a la corrupción con él. ¡Pum! Allá va. Claro, haciendo las cosas bien diferentes. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Vamos a estar dando seguimiento, obviamente. Hoy hubo revelación con la creación de un nuevo partido político y algunas otras cosas que hemos hablado. Vamos a la pausa y ya regresamos. Quédese ahí. Esto está empezando. No creo que el programa está acabando. Ya lo saben, viene el PUM. Oye, anoche saludé a Lefty. Sí. Anoche me encontré a Lefty. Ah, sí, saludo. Oye, viene el PUM también con Lefty. Sin darse cuenta, pone sal en mi herida. Cuando me habla emocionada, que está enamorada, que está enamorada. Que se encienda aquella llama que me levante en la noche.
hombre. Oye, y la suela gastada, hermano. Sí. Bailé toda la noche. ¿Cómo te mandaba el saludo? Sepa. Yo voy a llamar a Katy y lo voy a consultar si tú bailaste. La pobre no aguantó la noche. Se tuvo que sentar, se quitó los zapatos y se sentó. ¿Qué? Tú estás aprendiendo mucho de Cash. Mírale, la mentira le fluye súper bien. Te estoy diciendo la verdad. Tú tienes cara que en la mesa ya estabas así. Voy a llamar a Katy mañana para una reunión. Mi agua con gas y limón. Ay, me duele que Katy que, oye, pero falta. Oye, viene falta, a mi pavo. Oye. No. Oye, viene el equipo de ya me duelen las varices. Cansado. Pero a las 12 yo siempre hizo mirar el reloj porque ya. Pero todo fue puntual, ¿eh? Eso hay que decirlo, hay que reconocerlo. Ahora, amigo, ¿cómo has cambiado? De que a las 12 empieza a mirar el reloj. Sí. Ay, ya, le decía a Katy que, ay, Ceniciento, ya. Oh. Vamos con lo siguiente, señores, y es que 3 funcionarios del Ministerio de Vivienda fueron denunciados, escuche bien, por supuestas irregularidades en la administración anterior. Belleza. Vamos a ver. Como se había anunciado, este lunes 30 de septiembre se presentaron las primeras denuncias por supuestas anomalías en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial en el periodo 2014-2019. ¡Esto se pone bueno! Hemos presentado 3 denuncias penales contra la pasada administración, específicamente en el proyecto Techo Esperanza por Autogestión. Ok. Compras excesivas de materiales, compras de equipo de seguridad sin ningún control. También los contratos de sanidad básica, específicamente es lo que hemos presentado el día de hoy. ¡Qué tristeza, oye! Las 3 denuncias están relacionadas con los proyectos Techos de Esperanza, Sanidad Básica y la compra de botas. El monto de la contratación por Techo de Esperanza, por autogestión, la compra de materiales son de por 4.25 millones. Pero le corresponderá al Ministerio Público determinar a cuánto asciende la lesión patrimonial de haberla, de existirla. Pero podría... Sí, hemos aportado la información que nos da, que arroja la auditoría interna. El resto del trabajo lo va a hacer el Ministerio Público. La última, compañero. Fueron entregadas a la Fiscalía Anticorrupción 4 cajas con posible evidencia del ilícito. Otro es la compra de las botas y la forma como se distribuyeron y además también la forma como no hay evidencia de quién las recibió. Y el otro es autogestión del proyecto de Techo de Esperanza. Son 3. ¡Qué tristeza, oye! Rogelio Paredes, ministro de Vivienda, explicó cuáles fueron las irregularidades encontradas en el caso de la compra de unas 2.000 botas. Ahí hay botas compradas de tamaño 12 y 13. ¿Qué? Si vas a comprar una cantidad para una actividad específica, compras exactamente lo que necesitas, no compras para 5 años. ¿Qué va? En cuanto al proyecto de sanidad básica, las empresas lograron contratos para construir entre 2.000, 5.000, 3.500 y 5.000 servicios sanitarios con un costo de 3.000 cada uno. Pero se aprobó una adenda para cambiar del 10% al 20% del anticipo. El desembolso para estas 4 empresas fue aproximadamente de 12.4 millones de dólares. ¡Qué tristeza, oye! Nosotros estamos cumpliendo con lo que la ley establece, que es que debemos poner la denuncia. En cuanto al proyecto Techos de Esperanza, se informó que el MIVIOP durante la pasada administración compró materiales para la construcción de las 5.000 viviendas por un monto de 42.5 millones de dólares, sin considerar la compra realizada a través del PAN por la suma de 6.5 millones de dólares, reflejando un sobrecosto por este monto. Aparte de las denuncias presentadas, sí hemos encontrado y lo hemos manifestado en otras ocasiones una gran cantidad de proyectos que se encuentran paralizados porque están sin contrato y están en adenda de tiempo. Eso es más que, aparte de una denuncia, es como una irresponsabilidad. ¡Qué tristeza, oye! De los 51 proyectos de Techo de Esperanza, tan solo 13 estaban en ejecución. Los demás estaban paralizados por adenda de tiempo. ¡Ave María! Al cierre de esta nota, los exministros del MIVIOP, Mario Echelecu y Martín Sucre, no se habían pronunciado. En un Twitter publicado el 2 de septiembre del 2019, Mario Echelecu escribió: durante 49 meses fui ministro de Vivienda y me siento orgulloso de los logros que tuvimos, todos con transparencia. Tú sabes a mí qué es lo que me da tristeza hoy. ¿Qué es lo que te da tristeza? Que aquí se habla de millones y millones. Como si de fueran 20 dólares. Y un país, la señora que se le murió la hija por mala praxis, la educación en este país, las escuelas que se están cayendo, los profesores que no están nombrando, la salud que anda por el piso. Y aquí se habla de millones y millones de dólares, gente en la comarca que se mueren por un refresco. Pero ¿sabes qué es lo peor de todo eso? Si no ha dicho lo peor,
Lo peor es que ves casos que después tú no sabes ni quién fue, sí, y nadie es culpable de nada. Sí, señor. Nadie es culpable de nada. Entonces aquí los millones se pierden porque... Pero millones, aquí no está hablando de que... Aquí hay un fantamita que se pierde. Se perdieron $3,000. No, estamos hablando de 14, 15 millones en un país de cuántas personas, compadre. Bueno. Al cierre de esa nota, el señor Echeleku pues no se habría pronunciado. Hace unos días, ajá, en su cuenta de Twitter pone, por el respeto que se merecen todos los panameños, colaboradores del Mibiop y sobre todo los beneficiarios de Techos de Esperanza, ajá, comparto este comunicado donde queda claro este burdo ataque político. El PRD trata de meter sus manos en la elección interna del panameñismo y emite un comunicado donde cita pues ciertos proyectos, los costos de los mismos, habla de avances y de otras cosas. Fue emitido el 30 de septiembre. Entonces, pero entonces no hagamos nada, pues, porque ay, yo voy a sufrir ataque político. No, pero si lo pone en el Twitter y tiene ganas de dejar en claro cuál fue la situación, ¿por qué no se presenta de forma voluntaria? Aquí estamos. Aclaren los temas. El problema es que esperan hasta la última instancia en la que son citados y tampoco van. Porque si le piden respuestas, pero es que yo hice todo mi trabajo, pero es que demuéstrenlo entonces. No, pero es que ya aquí este país se puso también de moda cada vez que te llama la justicia que tú es ataque político. Ah, no, pero es que ahora están aculillados. Por lo que aculillado. ¿Tú no te acuerdas? Esa palabra decía mi abuelo. Exacto, que culillo. El TBT. El TBT. Por eso es que yo decía hace unos años atrás que los carniceros de hoy serán las reses del mañana. Eso lo decía, adivina, Culele Cal. Exacto, ajá, de Frente Panamá. Ajá. Entonces, ¿qué pasa ahora, brother? Llegaron las reses. Bueno. Porque ya salieron y tienen que responder. Y hay cuatrerismo. Porque también, se robaron, ¿sí?, hasta la manera de caminar, oye, bueno, por Dios. Si no, vamos con el señor que te va a tomar un vasito de agua. No, es que me da tristeza. Pero que habló con el diputado Funqueta. Manuel de León. Exacto. Vamos a ver. Mi amigo. Señoras y señores, para mí es un honor y a la vez alegría entrevistar a un amigo, uno de los mejores productores, para no herir susceptibilidades, uno de los mejores productores que ha tenido. Sí, porque después dije, paparazzi, que eso no diga que el mejor, no, sí, diga que el mejor. Para no decir el mejor, porque yo siempre lo he dicho. ¡Qué arrastrada me acabo de dar, brother! Funqueta, ¿cómo te llaman aquí por los nombres? No, me dicen honorable diputado suplente Manuel de León. Ah. No usan el alias, no lo usan, ¿no? ¿Cómo es esta experiencia, hermano, de los medios llegando y te la jugaste con Corina? Me la jugué. Yo, tú sabes que yo no soy un tipo de militante político, no, prácticamente nunca. ¿Llegaste tú al Molirena, bro? Bueno, el Molirena sí, siempre yo he tenido pues una cierta afinidad con el Molirena. Ok. Bailo con compañeros de la escuela, amigos. Ah. Incluso pues yo era prácticamente vecino de Pancho en el área de Betania. Ok. De Catimbasca, que estaba hoy aquí también. Yo vivía como tres casas más abajo. Oye, estabas en la... No, y Nito también vivía cerca de mí. ¿También? Oh. Me pasé que Nito me lleva como 10 años. Oye, esa barrio donde tú vivías, ¿cuál era, hermano? Betania. Excelente. Wow. No es cuento. Sí, como todo. Miren esa belleza que va pasando por ahí. Enfócala ahí. Linda ella, oye. Esto es amor a primera vista. La belleza de nuestra subdirectora de comunicaciones. La estamos promoviendo para que sea directora, ¿verdad? Sí, estamos con todo. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Saliste del canal del Estado, venir a trabajar acá? Esto parte con el movimiento de los dinosaurios, los pelados con ganas de hacer las cosas. Bueno, nosotros, la mayoría de la asamblea ahora es nueva. Sí. Hay algunos diputados que se reeligieron y hay algunos que hacen muy buen trabajo, otros hacen un poco de bulla. Ok. Y bueno, los nuevos estamos tratando de que las cosas cambien para bien. Oh, a la mentira, oye. Las cosas que tienen que cambiar, porque no es que todo esté... La mayoría de las cosas están bien. La gente trabaja bastante. Yo me he dado cuenta ahorita. Oh. Yo antes era neófito de cómo se manejaban las cosas aquí. Uno ve lo que se oye en la calle, lo escucha, a veces lo retransmite. Ok. Y aquí la gente, por ejemplo, los diputados trabajan en comisiones en las mañanas. ¿Cómo haces tú si te paras tarde? Ya me quedé dormido, no sé. Paro temprano. ¿Ah, sí? Sí, a veces me quedo viendo también Netflix y toda esta vaina. Excelente. Y Funke, ¿igual de aquí a cuántos sacos te has mandado a hacer, oye? En verdad, te voy a decir la verdad, ¿verdad? Nada más me he mandado a hacer dos sacos. ¡Oh! Pide ensalada, compadre, porque ya el azul, si no te queda el azul, compadre. Lo que tengo que ahora meterme a caminar, a hacer gimnasio, a ver qué hago. Porque... Míralo por el lado bueno, aquí no hay serrucho. ¿Y dónde sí? ¡Uy! Ese susto no me gustó. Después lo dejamos ahí, después te echo el cuento.
Yo me alegro, brother, de que usted llegó primero que yo. Llegó primero. Espéreme que la que vengo, vamos a ver, esperemos. Crucemos los dedos. Ayúdeme para la que viene, pues. Excelente. No, tú quedaste bien agarrado una buena Madrid. Pero Cash tiene buenas influencias. Cash. Está, aquí Cash está 220 ganador. Sí, sí. Estoy haciendo dinero. Pero bastante dinero. Oh, a la mentira, oye. Señor, ¿pa' qué chepa? Señores, foca con nosotros, diputado suplente. En la buena. Yo cuando sea grande quiero ser como él, ahora. Aquí estoy, paparazzi, cruzando los deditos, sí, para toda... que llegues, amigo. Gracias, hermano. Usted sabe que usted va a subir. Yo necesito que alguien me haga la vida imposible un rato en la Pero mañana. Necesitas de tener un perro que da, le alimente de verdad, para que perrito. Sea tu compañero de campaña. Hombre, mi perro está en Fundadera, está estudiando. Ya no se le ve la costillita. Mejor dueño. No, ¿ah? Consiguió mejor dueño. Sí, apoyó a Marilyn, ese fue para Fundadera. Ya no se le ve la costillita al perro. No, mi perrito. Ya come bien, oye. Tú sabes que dejando esa grabación... Nosotros estábamos en un lugar que se llama Cerro Silvestre, pero arriba los parientes. Ajá. Cada casa tiene dos perros porque la inseguridad está tan fea. Que los perros ladran, insultan, pero también avisan a los dueños. Por cualquier cosa. Oh, y cada casa tiene sus perros. Bien preparadas esas casas, oígame. Sí. Vamos ahorita a ver la conversación de la madre con el ministro de Cultura. Oye, y los amigo, avances Carlos que Aguilar. Están teniendo. Vamos Mira que contesta el teléfono. Señor ministro, ¿cómo está? Muy bien. Dígame, usted viene acá a la asamblea y me lo tratan de bien. Si fuera por los diputados, usted hasta le aumentan el salario y todo. Oh. La verdad que no tengo queja. La Asamblea Nacional, desde que trajimos este proyecto de la creación del Ministerio de Cultura, nos ha dado todo el apoyo y siempre están muy entusiasmados con que el ministerio le vaya bien. Excelente. Sí, hay que pararlo con lo de nombrar cualquier tema de festival. Festival de la churuquita, festival de la corbata, festival de la tierra. Quieren hacer festival para todo y no hay plata. Ahí les pedí el favor, así que por favor este año lo cojan con calma con las leyes de los festivales. No porque no creamos, todos los festivales se merecen un apoyo. Total. Pero les comentaba a ellos que con los festivales y patronatos que ya tienen apoyos por ley, okay, son más de 8,5 millones de dólares por año. ¿Qué? ¿Cómo? Porque además hay algunos que tienen mucho dinero. Yo creo que más bien deberíamos abrir todos los años, okay, a una competencia de los fondos, un fondo concursable de festivales y de las otras artes, porque también las artes necesitan fondos. Okay. Y que todos o cada dos años compitan con proyectos de por qué debemos apoyar ese festival, cuál es el impacto que tiene en la cultura, en la comunidad. Es verdad. En la sociedad, cuánto genera de identidad, de autoestima, okay, y de riqueza económica. Para sí mismo aportarlo. Exacto, porque si seguimos haciendo leyes, de verdad que no hay presupuesto que aguante eso. ¿Qué va? Hablemos de ciertas cosas. El Teatro Nacional, ¿para cuándo? Esta semana. Ya te vamos a dar la sorpresa, tú vas a ver. Excelente. Escuché como que estaba un 98% y que no íbamos a aceptar nada hasta que tuviera el 100%. Hasta que esté al 100% y la semana pasada fui varias veces al teatro. Ah. La constructora de verdad se puso las pilas. Ah. Ellos estaban avanzando, pero le metieron de lleno más horas de trabajo. Ok. Y esta semana te prometo que vas a estar en la inauguración del Teatro Nacional. Pero un puesto especial, una cosita, algo ahí. Por favor, como, no faltaba más. Un medio especial. Claro que apoyo. Sí. Exacto. Vamos a buscarte un palco cerca del presidente y el vicepresidente. Excelente. Parece muy bien, me parece muy bien eso. Aparte, acá en el presupuesto ya estamos viendo que ya hay recortes, no es todo lo esperado que soñamos, pero sí va a haber algo como para funcionar como ministerio. Bien, la realidad económica del país que heredamos, porque no es la culpa del MEF tampoco, ¿eh? Esto es lo que nosotros encontramos, un país en una situación difícil, pero como dije allá adentro, con creatividad y entusiasmo vamos a echar para adelante. Excelente. Pero yo creo que las comunidades mismas, yo visité David hace un tiempito y he visitado otras comunidades donde la misma gente quiere aportar, tiene recursos, han hecho grupos para mover no solo los museos, también sitios de patrimonio. Ok. Y lo que vamos a hacer es trabajar con creatividad, como te decía. Excelente. Y con mucho entusiasmo y pasión, como lo estamos haciendo. ¿Va a haber restauración del Fuerte San Lorenzo? Sí, mira, ya empezó ya el acto público del Museo Reina Torres de Araúz está, y próximamente, en las próximas semanas, ya vamos a saber quién es la empresa ganadora. Ok. Y próximamente, porque estamos trabajando con las autoridades locales, el alcalde y otros ministerios, lo de Portobelo. Así que, y como esos son fondos del BID, esos proyectos ya están andando. El 11 de octubre vamos a inaugurar el Museo de San Pablo en David. Okay. Le va a faltar algunas cositas que vamos a ir metiéndole. Vamos invirtiendo internacional.
al país chiricano. Sí. Y el próximo año, aunque tengamos menos de lo que esperábamos, vamos a hacerlo de la misma manera y poco a poco vamos a ir. La gente va a sentir el cambio. Creo que ya se está sintiendo, ¿no? Yo les puedo decir algo. Yo sueño con que este país un día se valoren los lugares histórico y se conozca su historia. El lugar del Parque de Santana, el papel que jugó en los cambios de gobierno, la muralla que se hizo cuando se mudó el casco de Panamá Viejo y que se hizo una muralla para dividir la aristocracia y el arrabal. El arrabal, sí. De ahí salió el pregón de Rabi Blancos y Rabi Prieto. Y ahí, bueno, ese es otro tema de calzoncillo, pero era otro tema. No, no hablemos de esas cosas. Serán otras cosas, pero creo que hay que cambiar bastante la materia de historia, por ejemplo, en las escuelas, porque siempre se enfoca, aparte de los libros, es la historia que tienen los libros, que la mayoría es, los días de noviembre, qué pasó el 2, qué pasó el 3, qué pasó el 4, qué pasó el 28, siempre eso es lo básico, es que pero hay otras cosas que también es importante conocer. El casco antiguo tiene el Hotel Central. Que ahí que se está remozado. Oye, el edificio del Consejo, que ahí se escogió el primer presidente, mientras en enero se nombraban a Manuel Amador. Es que todo el casco encierra la historia republicana de Panamá. Sí. O sea, ahí inició la historia. Y en Santana, el Teatro Variedades, que nada más está de pie, que se pueda caer pedazos, eso fue un lugar histórico. Cuando le dan el golpe a Arnulfo en el 68, en que sin estaba. Exactamente. O sea, todo eso, lugares emblemáticos. Pero bueno. Exacto. No. Pero bueno, hablando de otras cosas y otros temas, hoy también tenemos invitados especiales. El cine en Panamá está creciendo y vamos a hablar de una película muy buena que mezcla la acción y la comedia. Para ello está con nosotros Eduardo Herrera y Mayrel Bermúdez, a quienes damos la bienvenida. Venga, a Mucha Noche. Bienvenidos. Buenas. Parte del elenco. Hola. Así es, parte del elenco. De la película. Atrápalo vivo o muerto. Correcto. Oh, mejor vivo que muerto, ¿no? Bueno, no sé, para eso hay que irla a ver, y se trata de que justamente llegó un delincuente muy famoso y ya viene cometiendo actos a nivel internacional, y llega a Panamá, alias La Salamandra, y tenemos este súper agente que se va a encargar de atraparlo. El delincuente de La Salamandra. Así es. Y nuestro agente se llama Coster Bravo. Coster Bravo. Y él le toca encargarse, así que hay que ver si lo atrapa vivo o muerto. Eduardo es el jefe de Coster. De la gente, es el encargado de mandar a esa gente a buscar a La Salamandra. La mente maestra de la seguridad. Sí, el mastermind que está detrás de todo el proyecto, porque esta es su última misión, porque él se va a retirar. Entonces él quiere atrapar a La Salamandra. Porque como la gran cosa para poder. Sí, ese es su gran golpe para salir. Con broche de oro. Para salir con broche de oro, retirarse por la puerta grande. A cobrar la jubilación. Él manda póster. Sí, para que le toque. Para que le toque el bono. Entonces, para atrapar a La Salamandra se manda a Coster, que no es el mejor agente, sino era el único que estaba disponible. Porque todos estaban de tiempo compensatorio. Entonces, bueno, pero entonces atrápalo en silencio, le dice, atrápalo en silencio porque Coster es muy desordenado. Pero por favor, atrápalo vivo y en silencio. Atrápalo vivo muerto, pero en silencio. Es como esos héroes medio torpes, tipo el Chapulín Colorado. Claro. Correcto. Pero que al final pueden lograr su cometido. Así es. En una de esas lo logra. La película hace tributo a esas películas de policía, un poco de parodia. Bueno, nuestro director siempre usa también la palabra farsa. Sí, a esos policías farsa. De 70, 80, 90. Sí. Entonces, tiene alguna referencia. La idea es que también la gente se identifique y dice, oye, esto me acuerdo, esta escena me la acuerdo en el tiempo de antes. Mira. Ustedes la vean. ¿Qué tal la experiencia imágenes. En la creación de la película? ¿Cuánto tiempo les tomó hasta llegar al resultado final? Bueno, nos tomó alrededor de 3 meses grabando en días no programados. Empezamos primero con reuniendo nuestros propios recursos, lo que teníamos a la mano, porque esa es la escuela de Robert Rodríguez, del director del mariachi. La escuela de trabaja con lo que tienes a la mano. Eso es verdad. Y se consiguió entonces unos inversionistas para cubrir lo que faltaba del presupuesto de cosas que ya sí se necesitaba dinero claro. Para poder cubrir. Y entonces pusimos todos nuestros recursos a la mano y entonces hicimos la película. Bueno, tú tienes esto, tráelo, yo correcto. Pongo esto. Tú tienes un carro, vaya, tienes Felipín. Una cámara. Esto fue colectivo, comunidad. Sí. Entonces, lo importante es que se logra el cometido. Sí, porque nosotros, una de las cosas que queremos lograr con esto es que muchas personas están en su casa con ideas para hacer proyectos, que quieren hacer cine, pero están esperando que le caiga la plata del cielo o que tiene esto perfecto o esto. No, 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 no. Hay que salir a buscar. Trabaja, agarra lo que tienes y adelante.
Así es como es lo que estaban trabajando. Y esto es parte del tráiler de la película que ya está pronto a estrenarse en todas las salas de cine. Cuéntame a partir de qué fecha pueden disfrutarlo y por cuánto tiempo va a estar en cartelera. Así es, estrenamos desde el 17 de octubre. El tiempo, dependemos de ustedes, señores. La idea es que el cine panameño usted vaya, lo apoye. Mientras usted va, seguimos en cartelera. Si usted no va, comienza a quitarnos tandas. Y es lo que no queremos. Así que es importante que usted apoye el cine panameño. Lo otro que tengo que destacar, que la mayoría de nuestro elenco son personas graduadas de la Escuela de Bellas Artes. Así que eso también fue muy interesante porque fue una sinergia muy buena entre los diferentes actores y actrices que están en la película. Desde el 17 de octubre. El talento nacional, eso es importante. Las peleas, por ejemplo, el combate escénico fue montado por Eduardo. O sea, también, digo, hay mucha colaboración de muchas personas que trabajamos, que tuvimos que aprender, que tuvimos que educarnos, que tuvimos que prepararnos para lograr la película. 17 de octubre en todos los cines. Es lo positivo de que nosotros apoyemos nuestro cine nacional. Antes de ver, antes de ver cómo se llama el guay ese que está medio ponchi, y tú, Laura, que sabes cine. El guaso. Ese mismo, el guaso. El güey está medio ponchi. Póngase el cine panameño y después vaya a ver primero el cine. No te rías, Laura, pero no te me olvidó el nombre. ¿Qué quieres que te diga? Yo no he dicho nada. Pero se ve, es muy bueno. Oye. Bueno, ya lo saben, a partir del 17 de octubre en todas, en todos los cines del país. Así es. Aprovechen entonces, apoyemos el cine nacional, que no saben lo importante que es para incentivar no solamente el talento, sino la promoción también económica. Y se ve que es el estilo de ese estilo de la escuela de Robert Rodríguez, se ve ese estilo. Ahora que la cosa está dura. No, sí, la falta de dinero no debe ser un impedimento para realizar los proyectos. Uno tiene que usar la cabeza y entonces trabajarla, porque uno lo puede hacer, porque uno, el que tiene talento, lo hace. Trabaja. Tú le das a Steven Spielberg una cámara esa de bolsillo y él te hace un peliculón. Sí. O sea, eso es lo que nace de uno, ¿no? El talento. Nosotros creemos en el talento nacional. Todo el elenco es panameño. Todos somos panameños. Tenemos una compañera de Ecuador, pero ella tiene ya muchos años viviendo en Panamá. Ya la consideramos panameña. ¿Y la joven qué papel hace usted, que hace en la película? Yo. ¿Sí? El problema es que mi papel, imagínense que el director no me ha dejado ni subir fotos. No. Eso es bien triste porque no puede subir fotos ni nada. Contundente en la historia. Sí. Tengo que ver algo con... Hay que ver la película. Sí, tengo que ver algo con Coster, pero... No te voy a pasar como tiene Durán. Tiene que verlo. Que Durán había una serie y no había acabado la letra y ¡pam! Se pegó un tiro. No muero. Por suerte no muero ni en el primer segundo ni en los primeros minutos. No, el Depredador el primero que depredó. Ya se llevaron a Rubén Blay. Pero tienen que verlo. Tienen que verlo porque mi papel está ahí. Aprovecho las redes sociales igual, @atrápalovivo, para que vean. Ahí vamos a estar poniendo las tandas, ahí hay fotos de los actores, de todo lo que estamos haciendo. Perfecto. Bueno, usted ya sabe, a partir del 17 de octubre la pueden encontrar en cartelera, a disfrutarla, y ahí en sus redes sociales les dejan pues saber su opinión, si les gustó la película, y lo importante es que la apoyen. Gracias por su visita el día de hoy. Todos ustedes tienen una cita en el cine. Vamos, y nosotros cine. Tenemos que hacer la pausa comercial. Al estar de vuelta, la parte final del programa. Ya venimos. Señores, que se vayan a ver la película, por favor, hombre, que se ve bueno. Yo quiero ver qué va a hacer ella, por favor. O si no, me cuentan. De vuelta, señores. Vamos con esta entrevista de madre al diputado Luis Ernesto Carles. Ay, Dios mío. Del Partido Panameñista, vamos a ver. Amigos de Mucha Noche, me encuentro con el diputado Carles. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Viendo lo que hoy presentó, dos proyectos, pero hoy no le puedo dar tiempo para hablar de eso porque yo quiero hablar del panameñismo. Ok, por un lado, oye, Millán, empezaba a presentar denuncia en contra de los ministros anteriores. Tienen que salir ahí a defenderse. Bueno, cada quien tiene que asumir su defensa. Yo, sobre ese particular, yo considero que se hicieron muchas casas en el país. Ok. Yo creo en que la gestión del ministro Chaleco fue una gestión buena. Ok. Definitivamente tendrá él que responder sobre esa denuncia que han presentado. Las cajas ahí de prueba y evidencia, supuestamente. Te darás cuenta que quizás ahí no hay nada de lo que en esas cajas ellos dicen. Bueno, yo estoy convencido de que en nuestra gestión como gobierno hubo resultados importantes. Ah, bueno. El tiempo lo dirá, el tiempo dirá
cuáles fueron las obras y las cosas que se hicieron. Ok. La ministra ha venido golpeando duro, diciendo de las irregularidades, que es más, que se les daba anticipos mayores a los debidos, que no se planificaba, o sea, unos enredos ahí. Bueno, cada quien tiene que también asumir su parte, ¿no? Yo puedo entender que y puedo defender la gestión del ministro. Ok. Sin embargo, yo sé que todo lo que a lo mejor está en esas cajas no es como lo dice la ministra. Y esto llega en un momento en donde ustedes están justo en una peleita ahí interesante, porque viene esta convención extraordinaria. Ahora, nosotros no lo vemos como una pelea, lo que nosotros vemos es como una reestructuración. No sé si los otros lo ven como una pelea. Yo sí creo que hay que renovar, hay que hacer una reingeniería total dentro del partido panameñista. Ok. Reestructuración va a ser la disputa entre los dos que ya se disputaron antes. Bueno, la vez pasada. Una segunda vuelta. ¿Qué va? Bueno, pero la vez pasada Blandón demostró su liderazgo, logró ganar las primarias ampliamente. Ok. Pero en las elecciones le fue malito, malito. ¡Qué mal! Bueno, ahí se han analizado muchos elementos y ahora no es una elección abierta, ahora es una elección solamente de los convencionales. Ok. Pero ustedes sienten que en esta vuelta sí Blandón va a llevárselo, o sea, después de que ni siquiera los mismos panameñistas votaron por él en las elecciones. ¡Qué mal! No, recuerda que Blandón ganó las primarias, sí, abiertamente. Oh. Después a lo mejor algunos promovieron propiciaron. Que mismo panameñista propiciaron para que Blandón no votaran por él. Bueno, en mi circuito. Eso, chichira, en mi circuito, en mi circuito sí demostramos votar por José Blandón. Excelente. No hay ninguna probabilidad que estas denuncias vengan ahí con una. No creo. No, pregúntaselo al PRD. Eso es algo que yo. Eso era. O sea, se han visto. Porque justo ahora dije que le tira, le pegan el chaleco ahí, bueno, fuerte. A mí me han puesto alguna denuncia. Yo voy de candidato a la Secretaría General, fui ministro de Trabajo. Ok. Al final, cada quien tiene que rendir cuentas. Es verdad. Listo, pues muchas gracias. Gracias a ti. Ya sabes, estoy tu preferido. ¿Eh? Dele. Hay que, eso hay que poner. 24 de noviembre. ¿A dónde va a ser? Convención extraordinaria en Penonomé. Excelente. Así que contamos con los votos de todos los convencionales del partido panameñista. Fe y confianza que vamos a ganar. A ver si se levanta esto. Iba a decir se levanta el muerto, pero no va a decir. Vamos a levantar de la ceniza. Lo que no sabe el diputado es que es una costumbre de madre, lo de los favoritos. No, entonces, pero sí, ella le dice, ¿qué es mi favorito? Pero no, pues es viva. Mi alcalde de la ciudad capital, favorito. Favorito, sí. Mi diputado de la provincia, favorito, del sí, circuito porque no, tal, es que porque no hay otro. Pero es que madre con el alcalde actual no es su favorito. No, ese no es su favorito. No, ya. Ella extraña. Ella extraña hablando. Sí. Y este se ha encargado de que todo el mundo lo extrañe. Sí, oye, de verdad. Créeme que sí. Gracias, Laura, ha sido un placer. Señores, vamos con lo siguiente, y es que a pesar de haber sido condenado por blanqueo de capitales, un juez pues determinó y reemplazó, más bien, debo decir, la pena de prisión al señor Raúl de Saimano. Qué belleza. Vamos a recordar esto. Catania Sterling presentó sus alegatos dentro de la audiencia de cumplimiento. Ok. Audiencia que fue solicitada por parte del abogado de la defensa, en donde la fiscal Tania Sterling plantea que la solicitud realizada por la abogada de la defensa era un tanto ambigua, muy general. ¿Qué? ¿Cómo? En cuanto al tema del trabajo comunitario solicitado. ¿Pero por qué hicieron un acuerdo de pena de 60 meses sabiendo que este número de meses permite una excarcelación por trabajos comunitarios? ¡Corrupto! Recuerde que la ley permite realizar este tipo de acuerdos. Claro, pero ¿por qué mensaje se envía con esto? ¿Qué mensaje se envía con esto, fiscal? Realizar este tipo de soluciones de conflicto, por lo cual la ley nos los permite realizarles sin pensar si es para un trabajo comunitario o si no. Sin vergüenza que son. Sino con buscar el fin del proceso, que es no llevar esto a un juicio, cumplir con lo que establece el procedimiento. Fiscal, con tantos millones perdidos. Millones de dólares estamos hablando, fiscal. Partida de corrupto. Es verdad. Este tipo de situaciones. Es un proceso que está en pie todavía. Ah, bueno. Es un proceso donde se ha recuperado una cantidad muy exorbitante de dinero. No podemos ver esto como una situación de impunidad, y eso es lo que tiene que quedar muy claro. Ok. La Fiscalía Anticorrupción está realizando su trabajo. Y al final no pasa nada. Bueno, ahí está la. Ahí lo vamos a ver cortando mod de la administration.
Exacto. Sentadito echándose fresco. Corta por ahí, tú, compadre, ahí, por ahí en la esquina. Ya. Bueno. Vamos con usted, que tuvo oportunidad de hablar con el diputado Brands. Mi bro directo. Bro. Vamos a ver esta conversación. Estoy con el diputado Héctor Brands, orgullo de Chorrillo para el mundo. Bueno, protege diputado del 8-7. ¿Cómo estás, hermano? Bien, bien, bastante bien. Yo dije, hermano. Vamos al barrio. Legal es diputado, yo soy arroz. Pues seguimos siendo hermanos. Como vecino, Chorrillo y de Santana, pero bueno. Así es. Héctor, primero, en momentos de inseguridad. Momentos muy difíciles, pero ¿cuál es la clave, Héctor, para poder ayudar, no sé, al Ministerio de Salud, yo decía, de Seguridad? Yo creo que tenemos que ver la situación desde un problema que viene de arrastre. Okay. Pensar que lo que hoy en día el país está viviendo en el tema de inseguridad no empezó ayer, ni empezó hace 3 meses, ni mucho menos el 5 de mayo. Y el descuido que se ha tenido en cuanto a políticas públicas, separando los 3 ejes fundamentales, como yo le he venido diciendo, prevención primaria, aquella que se enfoca que a través del deporte, la cultura y la educación, los niños de todos los barrios y sobre todo donde se crea esa situación difícil, no crucen esa línea. Okay. La prevención secundaria, los que ya están, obviamente que cruzaron esa línea, están en un centro de rehabilitación, están en un centro penitenciario, tengan programas que los ayuden a reinsertarse a la sociedad. Y obviamente la prevención terciaria, que es lo que al final le permite a los que ya están en una situación condenados en un centro penitenciario, okay, puedan tener esa oportunidad que cumpliendo su condena salgan con otra mentalidad. Si eso no lo empezamos a hacer, incluso todos los esfuerzos que se han hecho en distintas formas a través de la prevención, que es lo que yo me he enfocado, okay, puede dar frutos como los que ya hemos tenido. Excelente. Héctor, al final vas a presentar la medalla Mariano Rivera para deportistas. ¿Cómo es este tema? En estos últimos tiempos Mariano Rivera ha marcado un precedente importante. Sí. De dónde ha llegado, como lo hizo Rod Carew en su momento, otro que está en el Salón de la Fama. Okay. Y tenemos mucho, ¿no? Pero en este momento Mariano, esa medalla, yo estoy seguro que lo reivindica, sobre todo en cuanto a lo que el país le da, sobre todo en cuanto a las glorias que él nos da a nosotros. Excelente. Proponer la medalla a Benicio Robinson, porque él también ha logrado y ha metido unos hits. Pero bueno, ese otro problema, no lo va a meter en problema. Qué barbaridad, ¿no? Ya para, tú vas a proponer esa. La medalla Benny con unos patas. Ese susto no me gustó. Bueno, la medalla Benicio Robinson, la propuse yo. Aplausos. Bellísimo, hermoso. Oye, ya para finalizar, la diputada Walquiria propuso 20 de diciembre, Día de Duelo Nacional. Tú estuviste en el Chorrillo el día de la invasión. Yo creo que... Ustedes lo ven joven, pero ya te mando... Ya han pasado varios periodos legislativos donde todos los que hemos estado luchando porque esa fecha sea una fecha reivindicativa, pero no se ha podido lograr. Yo creo que en este periodo hay mucho consenso para que el 20 de diciembre sea declarado Día de Duelo Nacional. Okay. Y esperamos que esta vez sí se pueda lograr, ¿no? Ustedes lo ven ahí, pero ¿cómo le metió al saqueo ese día? Ey, tú tienes que hacer un libro, bro. Tienes que hacer un libro, de verdad. Sí, lo voy a hacer, totalmente. Lo voy a hacer. Hay que hacerlo. ¿Y tú sabes cómo se va a llamar ese libro? ¿Cómo? De que no podemos decidir de dónde venimos, pero sí hacia dónde vamos. Éxito total. ¿Cómo puede ser en otro lado? De la lama a la fama. Porque estaba en la lama, compadre. Pero bueno, se superó. Pero eso es lo más importante. Sí, lo más importante es que cuando tú vienes donde vienes y tienes fe y crees en Dios y te pones meta, y eso es el mensaje que quiero dejar en esta entrevista. No permitan que nadie le diga que no pueden lograr sus sueños. Es verdad. O sea, tenemos que creer en nuestros sueños, tenemos que tener fe en Dios y sobre todo mucha perseverancia. Oye, es importante, hasta que me picaba la nariz, me agarró en el momento de la picación. Ajá. Es importante, es importante. Que esa historia, por favor, que se declare el 20 de diciembre, Día de Duelo Nacional. Yo creo que simplemente muchos panameños que fallecieron, también de reflexión para no cometer los errores, porque los países que no conocen su historia están condenados a repetirla. O sea que como no conocemos nuestra historia, vas a escribir el libro, ¿no? Ay, Dios quiera. Dios por favor, quiera, tiene que ayudarnos con eso. Porque quiero... ¿Cómo vas con el libro, papá? No, estoy recogiendo datos apenas. Eso no digo, voy a escribir a los locos. Oye, datos. ¿Qué te pasó a ti, Felipín? ¿Tú vas a empezar desde qué momento? De fusilamiento de Victoriano Lorenzo. Ok. ¿Y cuándo empiezas a recoger los datos? No, ya estoy en eso. El otro año empiezo a... Okay. Porque estoy esperando un software. Porque yo, como yo escribo así... ¿Estás esperando qué? Un software... Oye... Oye, ¿qué te pasó? Dale con calma. Es que nos dicen que ya... Sí, así. Entonces, espérate un segundo. Entonces, mi guapi me... Guapi. 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 Ya le sé. El primo de Juanpi.
Ajá. Déjalo así. Hablamos el lunes. Después hablamos de eso. Oigan, vamos a despedirnos, señores. Pero antes tengo que decirles que mañana es Día Mundial del Hábitat. Y de Guapi. Que no estamos destruyendo nuestro hábitat. Dios, Día hombre. Mundial de la Arquitectura. Sí, señor. Día de los Calvos. Ay, a mi compa. Eso no lo voy a hacer, señor productor. Dale, da. No, no. Te lo hacen a propósito. No, no, no. Oye, productor, cógelo con calma, hermano. Oye. Déjalo que yo sé manejar esos temas, señor productor. Yo sé cuándo yo le la estocada. Cógelo con calma, cógelo con calma, productor. Tenemos tiempo todavía para apenas estamos a domingo. ¡Chao, lo quiero! Apenas estamos a domingo. Hasta mañana. Mañana estamos aquí a las 10 de la noche. Oye. Habla con su abogado. La ropa que no